la dependencia emocional, que es lo que nos ocurre cuando estamos en relaciones en las que hay dependencia, es la, yo siempre la defino como la incapacidad de cortar una relación en aquellos casos en los que todos siempre deberíamos cortarla. Es, es como si fuera una adicción que podemos tener a una droga, pero en este caso es hacia otra persona. Puede ser cualquier tipo de persona con la que tengamos una relación. Yo lo trabajo normalmente desde la relación de pareja. Y es como la persona que siente o tiene dependencia, lo que siente es, ya lo veo, que esa persona no es la persona que yo quisiera a mi lado, que no soy feliz, que tiene muchos aspectos que no me gustan, pero no soy capaz. No puedo cortar. La idea de cortar la relación a esas personas les aterra. ¿Y cuáles serían esos casos en los que siempre deberíamos cortar todos para que podamos identificarlos? Pues mira, el primero es cuando no se es correspondido en el amor, es decir, cuando estás con alguien que ya no te quiere. Eso se puede dar de dos maneras. Puede ser que esa persona venga y te diga: Mira, Águeda, ya no te quiero, no quiero estar más contigo, quiero dejar la relación. Ahí, claro, si tú tienes dependencia, tu reacción va a ser: No, 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 por favor, no, por favor. Empezamos a arrastrarnos, empezamos incluso a denigrarnos: No me dejes, voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro, voy a, voy a, ya voy a ser más así como, como a ti te gusta. Puede que empecemos a ceder. en cosas que no encajan con nuestros propios valores. Entonces, ahí fíjate que entramos en una dinámica de perder la dignidad cuando en realidad la otra persona nos está diciendo que no nos quiere. No hay nada más que hablar en realidad, pero estamos ahí porque hay dependencia, porque no queremos cortarlo. O puede ser también que esa persona no nos ame, pero no nos lo diga. Y son esas personas muy manipuladoras, que vienen y te regalan los oídos y te dicen, eres maravillosa, no sé lo que harías sentir, es lo más importante que tienes, bla, 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 que tengo, pero después por otro lado ves que te engaña, que te oculta cosas, que se comporta de una manera que con los actos te está demostrando que no te quiere. Yo siempre, a mis pacientes, hay una frase que ellos conocen que es, tápate los oídos y mira. Cuando lo que te dice y lo que hace no encaja... Siempre tienes que quedarte con su conducta, con lo que te está demostrando con los actos, porque eso es lo que no miente. Mm, ahí está la realidad. Entonces, ese sería un caso, cuando la otra persona ya no te ama. Otra, otra circunstancia en la que siempre tendríamos que cortar la relación y cuando hay dependencia no lo hacemos es cuando nuestra autorrealización personal se ve obstaculizada. Es decir, cuando yo no puedo ser yo misma, no puedo expandirme, no puedo crecer, no puedo hacer las cosas que a mí me gustaría hacer, ir con las personas con las que a mí me gustaría ir, eh, dejo a lo mejor puede que deje mi trabajo, mis, mis proyectos, etcétera, Y me voy perdiendo poco a poco. A mí mi misma. Para gustarte a ti, para para que tú no me dejes, yo me voy convirtiendo en lo que creo que tú quieres que sea. Me voy adaptando a ti. Exacto. Y entonces son esos casos en los que muchas veces uno se mira al espejo y no se reconoce. Se pregunta, ¿dónde, ¿dónde he quedado yo? Me he perdido a mí mi misma, ya no sé ni cómo era antes de esa relación. Y mm. eso lo que nos demuestra es que nos hemos abandonado, nos hemos olvidado de nosotros mismos, de ese niño que llevamos dentro también, y de lo que somos en esencia, y nos, y nos hemos adaptado al otro, pero nos hemos perdido por el camino, y así no podemos ser felices de ninguna manera. Y también tenemos que cortar la relación cuando estamos así. Y luego hay el tercer grupo, que es cuando hay maltrato psicológico o físico. Sobre todo el maltrato psicológico es el gran maltrato invisible que no se ve, pero que está muy extendido, es escandalosamente presente en muchas relaciones. Entonces, aprender a identificar esos casos cuando la persona eh, te prohíbe cosas, te obliga a hacer cosas, cuando te insultan, cuando te denigran, cuando te menosprecian, cuando... ningunean. ¿no? Yo veo muchos casos de personas, por ejemplo, que están con parejas que dicen es que se enfada y deja de hablarme durante tres días. Claro, ¿cómo podemos tolerar eso? Convivir con alguien que deja de hablarnos durante tres días. Eso es maltrato en toda regla. Y hay personas que me dicen, Bueno, ya Silvia, pero claro, es que esto pasa pero porque está muy nervioso, por el trabajo, por tal. Y, y, y claro, y yo les digo a veces, ya, pero ¿y qué ocurre si cuando está nervioso o nerviosa, porque el maltrato está tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Eh, si un día está muy nervioso o nerviosa, te pega un puñetazo. Y luego me dicen, no, no, claro, entonces si te pega esto ya no, aquí ya pondría un límite. Claro, pero es que una cosa es maltrato físico y otra es maltrato psicológico. ¿Cuál es peor? ¿Por qué pensamos que el físico es peor que el psicológico? Porque el psicológico te puede destruir hasta el fondo. ¿no? Incluso hay personas que las llevan a su propia destrucción física real. Entonces, claro, debemos ser capaces de identificar estas situaciones para que podamos decidir qué es lo que queremos hacer y enfrentarnos hacia salir de esa relación aunque nos cueste.